Pues amigos, vamos a escuchar un vídeo que lo pusimos ayer, donde pues los inmigrantes de cuarta generación, que no son inmigrantes, que ya son franceses con todos los derechos, pues decían que no se sentían franceses. Que claro, que los que veían como franceses eran los blancos con ojos azules y rubios, que ellos no se sentían franceses. Ahora, es que no utilizan los servicios públicos franceses, no utilizan el metro, las carreteras, la educación, la sanidad. Si estuvieran en otro lugar, a lo mejor de donde venían sus antepasados, pues seguramente que no tendrían eso. Por lo tanto, a Francia tendrían que agradecerles muchísimas cosas, pero ellos dicen que no se lo agradecen y que no se sienten franceses. Escúchenlos. Donc les autres non? Les autres non? Si je comprends bien, vous avez tous la nationalité française. Et personne ne se sent français. À part... Alors toi tu. Sauf toi. Bah, déjà tu vas nous écouter. Écoutez, dans ma tête je suis blanche. Je suis une blanche. Et voilà. Et c'est quoi le lien en fait? Pour être français, pour être blanc. Oui c'est ça. Je sens en moi que je suis pas entièrement français. À l'intérieur de toi. Voilà. C'est tout ce que j'ai à dire. Tu es quoi alors? Tu te sens quoi plutôt? Noir. Il y a deux catégories de Français. Il y a les Français, les vrais blancs, les Français. Et les autres, ceux qui ont la nationalité française, mais ils ne sont pas français. Mais c'est qui les Français pour toi? Les Français? Ouais. Les Français, c'est les blonds aux yeux bleus, qui n'ont jamais rien fait, qui sont propres. Moi, je suis d'abord indien avant d'être français. Avant d'être français, ouais. D'accord. Mais c'est pas l'un, non plus pas l'autre. No, dans ma tête, c'est ça. Pues se lo he puesto, ayer lo pusimos también, pero yo quería, como tenemos hoy al señor Vera, que me comentara este vídeo. ¿Cómo es posible que no se sientan franceses? Eso sí, si disfrutan de todos los beneficios que significa la República Francesa. Y que lógicamente, si han ido a Francia es para tener una vida mejor que no se la daban en los países de orígenes de sus antepasados. Y esta desafección, ¿por dónde llega? Porque es ya un poco absurdo. O sea, uno se siente, bueno, no sé, yo me siento de España, pero si yo me voy a vivir a Estados Unidos pues y vivo allí, tendría que dar las gracias a Estados Unidos por estar viviendo allí, por poder criar a mi familia, etcétera, aunque quiera mucho también a mi país de origen, ¿no? Sí, bueno, yo creo que nunca se debe generalizar, porque supongo que sí que habrá un porcentaje importante de personas descendientes de emigrantes, que ahora son franceses con todas las de la ley, que sí se sienten absolutamente franceses y que están muy integrados. Lo que pasa es que, como estamos viendo, por desgracia, y bueno, este reportaje es una manifestación, pero no quiere decir que todos piensen así, pero es una manifestación de que hay gente que opina así. Hay por ahí una entrevista que le hicieron a Hassan II en 1980. Sí, lo sacamos ayer. Sí, pues ahí da una explicación bastante importante de por qué esa integración no se produce. Es decir, hemos visto, por ejemplo, cuando Francia y Marruecos han jugado al fútbol, que han salido los franceses que viven en los franceses de origen marroquí que viven en Francia, que lo que salían era pues festejando el triunfo de Marruecos porque y diciendo todo lo que les venía contra Francia porque ellos se sienten marroquíes. Y esto lo decía Hassan en el sentido de que, bueno, serán malos franceses, pero nunca van a ser franceses al 100%. Y él sabe por qué lo dice. Probablemente nosotros que somos de otra cultura y que no somos franceses, somos españoles, pero somos vecinos, pues a lo mejor tampoco lo entendemos del todo, pero es cierto que es que, bueno, los marroquíes, que eso es una cuestión que está planteada así de toda la vida, por el hecho de que tengan nacionalidad española o francesa no dejan de ser marroquíes, siempre lo son. Y probablemente en otros países, a lo mejor del norte de África, ocurra lo mismo. Claro, hay una diferencia muy importante en lo que se refiere a cultura, en lo que se refiere a religión y en lo que se refiere a comportamientos sociales. Lo ideal que sería que esa integración se produzca, claro, pero no es fácil y no se está produciendo. ¿Por qué no se está produciendo? ¿Porque no tienen los medios o porque a lo mejor hay quien dice, y me parece que no les falta razón, que en Francia, que es una república laica, secular completamente, en donde no se exige a nadie, ni además está prohibido que haya una confesionalidad, sin embargo, a la gente que viene de fuera, fundamentalmente a los que vienen del Islam, no se les ha exigido la misma neutralidad desde el punto de vista de las creencias. Es decir, se ha permitido que, pues no sé, vayan como consideren que tienen que ir, pensando que esa multiculturalidad al final iba a ser buena para la sociedad, pero no se ha producido.
no se ha producido esa integración, ha pasado muchísimo tiempo y lo que vemos es que cada vez, por una parte, además ellos te lo dicen, cuidado, porque ustedes son los que son, pero tienen un hijo, o tienen dos, o a veces ninguno, y nosotros tenemos 5, 6 o 7. Por tanto, dentro de 10, 15 o 20 años, vamos a ser más nosotros que ustedes. Y ellos, como no se han integrado, salvo esta gente que sí que se habrá integrado, que la hay evidentemente, pero estamos viendo que hay mucha gente que no se integra y está ahí, pues lo que estamos viendo es una sociedad paralela que efectivamente está llamada a la conflictividad como se está produciendo, que no es la primera vez y que además tampoco está centrada en el tema de la inmigración o de los descendientes de los inmigrantes, sino que es que en Francia además la conflictividad social es enorme y ya lo hemos visto en numerosos escenarios, con el tema de los chalecos amarillos, con el tema de las pensiones, etcétera, etcétera. Y aquí, con el añadido del tema de la inmigración, que es mucho más grave y mucho más importante y que ya veremos si es que tiene algún tipo de solución.